En este video les mostraré 15 reinas que desafiaron las normas en la antigüedad. Número 15. Artemisia de Caria. Artemisia fue una reina y comandante militar de la antigua ciudad de Halicarnaso. Se destacó en la Segunda Guerra Médica, liderando las fuerzas navales de su ciudad y mostrando gran valentía y habilidad estratégica. Es famosa por su participación en la Batalla de Salamina, donde luchó del lado de los persas contra los griegos. Número 14. Catalina la Grande. Desafió las normas de su época a través de su ascenso al trono, sus reformas modernizadoras, su expansión territorial, su apoyo a la cultura y las artes, y su diplomacia internacional. Aunque vivió en la Edad Moderna, su legado sigue siendo relevante como una de las líderes femeninas más influyentes de la historia. Número 13. Isabel I de Inglaterra. Gobernó como una mujer en un mundo dominado por hombres, convirtiéndose en una de las reinas más poderosas de la historia inglesa. Estableció un estado anglicano independiente del papado romano durante la Reforma Protestante, desafiando las normas religiosas predominantes, optó por permanecer soltera durante todo su reinado, desafiando las expectativas sobre el matrimonio y la dependencia de un esposo en la política. Fue una firme defensora de las artes y la cultura, promoviendo el teatro y la literatura durante la época isabelina. Apoyó la exploración marítima, contribuyendo al crecimiento del Imperio Británico y consolidando la posición de Inglaterra como potencia mundial. Número 12. Cleopatra. Cleopatra fue una de las reinas más famosas de la historia. Desafiando las normas de su época, se involucró en asuntos políticos y mantuvo relaciones con poderosos líderes romanos, como Julio César y Marco Antonio, con el objetivo de mantener el poder de Egipto. Su habilidad política y su influencia en Roma hicieron que fuera una figura histórica influyente. Número 11. Semiramis. Es una figura legendaria en la historia de Mesopotamia. Según las leyendas, ascendió al trono de Asiria y llevó a cabo una serie de conquistas militares, expandiendo el imperio y construyendo grandes obras de ingeniería. Su reinado desafió las expectativas de género de su época y la convirtió en una figura legendaria en la mitología de la región. Número 10. Hatshepsut. Es una de las pocas mujeres que gobernó como faraón en el antiguo Egipto. Después de la muerte de su esposo, Tutmosis II, se convirtió en regente de su hijastro, Tutmosis III, pero finalmente asumió el título de faraón. Se representaba a sí misma con atributos masculinos para legitimar su reinado, desafiando así las convenciones de género de la época. Número 9. Zenobia de Palmira. Fue una reina guerrera que desafió el poder del Imperio Romano. Después de la muerte de su esposo el rey Odenato, asumió el control de Palmira y expandió su territorio llegando a desafiar directamente al Imperio Romano. Durante un tiempo, su reino llegó a rivalizar con Roma en poder y extensión territorial. Número 8. María Teresa de Austria. Desafió las normas de género al ascender al trono como mujer en una época en que el poder político estaba principalmente en manos de hombres. Demostró habilidades diplomáticas y políticas en la defensa de sus territorios durante la Guerra de Sucesión Austriaca. Implementó reformas significativas en la administración y las condiciones sociales, desafiando las estructuras feudales existentes y buscando mejorar la vida de sus súbditos. Buscó centralizar el gobierno de los territorios de los Habsburgo, desafiando las estructuras descentralizadas del feudalismo, a través de alianzas matrimoniales estratégicas, fortaleció la posición de los Habsburgo en Europa, desafiando las normas dinásticas tradicionales y asegurando el legado de su familia. Número 7. Juana de Arco. Desafió las normas sociales, de género, religiosas y políticas de su época al liderar las fuerzas francesas, participar en actividades militares y políticas y afirmar una conexión directa con lo divino. Su valentía y determinación la convirtieron en una figura icónica y un símbolo de resistencia y patriotismo en la historia francesa. Número 6. Boudicca. Asumió un papel de liderazgo en la resistencia celta contra la ocupación romana, dirigiendo personalmente a sus tropas en el campo de batalla, logró unificar a varias tribus celtas en una coalición contra los romanos. Desafiando las divisiones tribales tradicionales, su rebelión contra Roma fue un acto audaz de desafío contra el poder imperial establecido, a pesar de la superioridad militar romana. Encarnó el deseo de su pueblo de resistir la dominación extranjera y defender la libertad y autonomía celta, aunque su rebelión fue sofocada, su legado como líder valiente y determinada perduró a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones posteriores con su historia de resistencia y lucha por la libertad. Número 5. Elisa de Tiro, conocida como Dido.
La legendaria fundadora de Cartago en la antigüedad desafió las normas sociales y políticas de su tiempo de varias maneras. Como líder femenina poderosa, rompió con las convenciones matrimoniales al rechazar un matrimonio político no deseado y lideró a un grupo de colonos en la fundación de Cartago. Su habilidad para negociar políticamente y establecer alianzas desafió la noción de que solo los hombres podían tener éxito en ese ámbito. Dido es recordada como un símbolo de valentía y determinación en un mundo dominado por hombres. Número 4. Amanidenas. Fue una reina guerrera del reino de Kush, una civilización que rivalizaba con el Imperio Romano en el sur de Egipto. Después de que los romanos conquistaran la ciudad de Napata en el 23 a.C., Amanidenas lideró a su pueblo en una feroz resistencia. Dirigió a sus tropas en una serie de ataques contra las fuerzas romanas, logrando infligirles severas derrotas y obligándolos a retirarse. Número 3. Teuta. Fue una reina iliria que desafió la hegemonía de Roma en el mar Adriático. Durante su reinado, defendió la independencia de su reino contra las incursiones romanas y amplió la influencia de Iliria en la región. Sus acciones provocaron conflictos con Roma y finalmente llevaron a una guerra conocida como las Guerras Ilíricas. Número 2. Tomiris. Fue una legendaria reina guerrera de los Masagetas, un pueblo nómada de Asia Central. Desafió al rey Ciro II de Persia cuando intentó conquistar su reino. Enfurecida por la muerte de su hijo en combate, Tomiris dirigió personalmente a su ejército contra los persas y logró infligirles una derrota decisiva. Número 1. Nsingambande. Desafió las normas sociales y políticas de su época al liderar militar y diplomáticamente la resistencia contra la colonización portuguesa en África, al tiempo que desafiaba las expectativas de género al ocupar roles de liderazgo que normalmente estaban reservados para hombres. Su legado sigue siendo recordado como un ejemplo de valentía, astucia política y resistencia ante la opresión colonial. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y el legado de estas valientes reinas que desafiaron las normas de su época. Esperamos que te haya inspirado tanto como a nosotros. Hasta la próxima aventura.